Bueno, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Surcasting. Hoy venimos con el compañero Pablo y también van a venir un par de compañeros más, ¿vale? Hoy tenemos una jornada bastante entretenida. Hemos venido a echar el ratillo y a gastar cebo que teníamos ahí en casa. Y nada, vamos a echar una jornada, como he dicho, a ver si puede ser bastante entretenida. Venimos buscando especies como el salgo o alguna doradita, que ya sabéis que lo dijimos en anteriores vídeos, que vamos a dar de lado este año un poquito a los dentones, vamos a centrarnos más en la pesca de la dorada y los espáridos y lo dicho. Ahora vamos a enseñar los montajes, el cebo que traemos hoy, y espero que se pueda sacar una cantidad. Venga, vamos a ver. Bueno, gente, el cebo que traemos hoy, vamos a enseñarlo, por aquí lo tenéis, ¿vale? Vamos a pescar con tita de palangre, envasado al vacío, pata de pulpo, un choquito que también hemos traído. Vamos a echar una jornadita larga y hemos traído bastante cebo para tocar bastantes tipos de cebo y cangrejitos que nos sobraron de las últimas jornadas. También tenemos, ¿vale? Me gustan los cangrejos, la verdad que están súper súper vivos. Y este es el cebo que traemos hoy. Patitas de pulpo, el choco, las titas y los cangrejitos. Y ahora enseñaremos los montajes que llevamos en las cañas y con los cebos que vamos a empezar a pescar. Bueno, gente, vamos a pasar con el montaje de las cañas. Primer montaje que llevo la primera caña, llevo un 0.37 en la bobina con un puente del 40 de cebo, una tita de palangre, ¿vale? Ahí se ve bien, montada en un Oblivion del 0.40, porque como ya sabéis estamos pescando en temporal, con un plomo de pirámide rojo y los topecitos de silicones. Venimos a pescar en caída de temporal y las aguas están revueltas y están bastante turbias. Así que hoy venimos pescando con Oblivion. Bueno, y el montaje de la segunda caña que yo llevo, 0.37 en la bobina, con un puente del 40. Le hemos montado una avioncita, ¿vale? Ahí lo tenéis. Con un plomo de pirámide de 130, color arena y una gameta del Oblivion del 0.45. Y de cebo una patita de pulpo. Ahí está. A ver si quieres aquí algún sargo guapo. ¿Trae? ¿Qué dice? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Qué has tirado ahí? Sí, ¿no? Bueno, gente, picadón a la caña de Pablo. Tío, como me quiten el pollo. Como me quiten el pollo. ¿No? Ya, no, vaya, qué picotazo, Gui. Ha salido el péndulo volando. ¿Te la metí? Tita, tita. Dorada. Puede ser. Sargo. Sargo o dora. Jolimos. No, la picada, cabrón. No trae nada, pero que la picada. Ya platea, ya platea. Yo, tío. Pues escúchame, puede que haya sido dorada por la forma de picar, ¿eh? Y no se te ha clavado. ¿Cómo viene la carne? ¿Cómo a ver? Aplastada, ¿sabes? Bien entera, tío. Sí, pero tiene un poco abajo. Ah, pero sabes, a la dorada muchas veces. Claro, está bien. Está lanzado otra vez. Poquillo, ¿verdad? Lanza de nuevo, chaval. Buena picada, ¿eh? ¿Cómo has visto eso? ¿Eh? Estaba yo mirando el pollo. Se ha quedado pálido cuando ha visto eso, ¿eh? Que yo no, va la pica que la ha metido, va a salir el péndulo volando. Ah, no, puede que haya sido dorada, que ha cogido y ha tirado, ¿sabes? ¿Te la lanza muy lejos o qué? Mira, pues dale otro lance, ¿eh? Qué pena, gente, una picada muy buena. El péndulo aquí, tirado en el suelo. Tiene la punta buena, ¿eh?
Dale. Oh. Bueno, gente, el péndulo ha volado. Está el péndulo en el suelo. Pescado bueno, ¿eh? Está encendida. Viene pescado, viene pescado. Pescado bueno, ¿eh? Sí. ¿Está grabando? Venga, trabájalo despacito. Está encendido, enciéndete la GoPro. Venga. Está bueno, ¿eh? ¿Sí? Venga. Tío, ¿está grabando? Vale. Despacito, despacito. Ten cuidado en el rompeola y ya está, que tú sabes ya cómo va el rol. Bueno, parece que primera captura. Salió volando el péndulo, Quillo, ¿eh? Al suelo y al suelo. Va la caña como mata. Venga, chaval. No, la caña es flipante. Sí, la caña no da como trabaja de puntero. A ver qué es lo que es, chaval. Venga, dale. No, una dorada, una dorada. Una dorada. Sigue, 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 sigue. Para. Toma, trinca. Está guapa, ¿eh? Gente, qué bonita. La primera dorada del año. Lo dijimos, veníamos buscando a la dorada y al final la hemos sacado. La ha sacado el compañero Pablo. Mira qué bonita es. Y nada, vamos a darle captura y suelta. Ahí está. Estamos con los niños de la dorada. Ahí está, gente, vamos a soltar la dorada. Ahí está el compañero Pablo. Ahí está. Bueno, gente, vamos a darle suelta, ¿vale? Que a ver si cogemos la grande. Vamos a soltarla.
se va para el agua. Dale, dale foto. Bueno, gente, como ha cogido la dorada, la primera del año, hoy se está portando bien, le vamos a dar de comer. Gracias. Gracias a Dios. Ahí está. El cebo que traemos hoy. ¿Estás contento o no? Bueno, gente, aquí vamos a enseñar el material que estamos pescando hoy. ¿Vale? Estamos pescando con anzuelos de cachima del 2/0. Y del 3, ¿vale? Del 4 también hemos metido algunos. Y de hilo, como estamos pescando en temporada, estamos pescando con Oblivion, del 0.40. Ahí lo tenéis, del 0.45. Todo de la tienda de nuestro amigo Javi, ¿vale? Ahí está. También la licra. Y nada, quiero dar las gracias a Javi, tío, por el material. Y ahí tenéis las cañitas pescando. A ver, échate pa' un lado, Blanca Flor. Ahí están las cañitas pescando. Las de allí del fondo son del compañero Geray y de José. Estas dos de Pablo. Las otras dos mías. Y allí hay dos cañitas más. Y aquí están los chavales. To me, this is what's precious, yeah, in my soul, man, I can feel it, so every single verse, man, I just gotta go and kill it, man, I gotta be the kid, I could be the guy taking you wild, I could be the villain, but good as a kid, lately I'm painting my path on my way, yeah, I got no time that I can waste, so I've been sitting in the space, yeah, making rest every day, man, you know that I go insane, yeah, I hit you with a bullet to the brain, let us stop first, cause we going, you going insane. Bueno, el cebo que ha traído aquí los compañeros. ¿Qué habéis traído ustedes, Geray? ¿El cebo este, Deo? ¿El choco este? Este choco, bueno, el choco sí, nada más. Sí, sí. El choco. La pone ahí. Ahí está. Mira qué cebo, señor. La marca tu cebo. De la tienda de Javi, ¿no? Sí, la Javi. Ahí está. Bueno, gente, vamos a revisar las cañitas. Que llevan un ratito en el agua. A ver si... si le han dado alguna pica y llevarlo, pero yo creo que no. Pero bueno, siempre es bueno revisarlo porque hay bastante limo también. Así que vamos a mirarla. Ahí viene la tita. A mí no me coge limo, tío. Que va, a mí me viene perfecto. Pues ahí está. A ver si trae algo. Ahí está, la tita. Pues vamos a lanzarla de nuevo. Vamos a subir el pincho un poquito más. Y revisamos la otra. Bueno, vamos a revisar la otra caña. Esta la tenemos aquí lanzada cerquita con patita de pulpo, como enseñaba antes. No. Y yo lo que te está subiendo esta, ¿no? El péndulo de esa. No, que te voy a coger. Bueno, pues esta viene bastante reliada, que la tiene en el rompeolas.
Y nada, vamos a revisarla, vamos a cambiarla de nuevo. Y lanzamos. Bueno, gente, pues yo me tengo que ir ya. Y nada, hoy vamos a empezar a recoger las cañas. De hecho, acabo de revisar esta y viene partida. No sé si la habrá mordido un sargo, un zafío o lo que haya sido. Y nada, hoy estoy muy contento porque he cogido la primera dorada que he cogido en mi vida surcasting. Y nada, esperemos que la siguiente sea más grande. Estoy contento porque este año hemos dicho que vamos a buscar más en serio la dorada. Y coño, el primer día y ya pues, ha salido una, aunque haya sido chiquitita. Pero bueno, lo importante es que haya salido. Así que nada, nos vemos ya. Yo me tengo que volver a Sevilla. En dos semanitas nos volvemos a ver, que vuelvo a bajar. Estáis liados con ella, Guillo. El robalo ya verá volar la caña, Geray. Ahí está le picándole. Está picando, ¿eh? Robalo le hubiera hecho la caña de bomba. Nada, otra media vuelta al carrete. Muy despacito, ¿eh? Sin hacerle nada. Gato. Sí. Un sargo también. Claro, puede ser. Bueno, picáis al compañero José. ¿Lo habéis visto? No. No trae nada, ¿no? Se lo habrá llevado, tío, el cangrejo. La putada. Pues sí, pues mételo, ¿por qué no? Están ahí para gastarlo, la verdad. Yo, a ver, para, a ver. Yo, cómo se la ha llevado, Guillo. Ha metido un guantazo que no veo. A verlo. Espera, quieto. Wow. Se la ha llevado, José. Qué putada, tío. Así que nada, no sé, no por el loco. Pues muy bien. Bueno, gente, pues ya se ha ido el compañero Pablo. Ya nada más que quedamos aquí. Bueno, seguimos los mismos, menos el compañero Pablo. Está el compañero José, Geray allí. Y aquí nuestras cañitas, ¿vale? Pues nada, vamos a revisar las cañas de nuevo. A ver si podemos cambiarle el cebo. Ellos están pescando con cangrejos, titas y chocos. ¿Vale? Tenemos el cebo compartido. Y estamos echando una jornadita bastante, bastante buena. Lo único que las picadas, cuando hemos llegado a mucha actividad... ha salido la primera dorada, ¿vale? Que la habéis visto. La ha cogido el compañero Pablo, su primera dorada de este año. Y nada, otra picada también buena al compañero José, que creo que será otra dorada o algún sargo, porque le ha entrado el cangrejo. Pero no ha clavado. Pues lo hemos revisado, pues habéis visto que lo que venía en el anzuelo. Se había llevado el cangrejo y nada, la pesca así. Así que vamos a seguir. Estaremos aquí hasta por la noche más o menos. Y a ver si podemos tener alguna capturita más o alguna picada y enseñarla. Venga, vamos a ello. Esta la tengo puesta tita, tío. Tita. Y a la otra pulpo. Pues, gente, revisamos caña de nuevo. A ver qué trae, yo creo que trae limo. Pues nada, vamos a avanzar de nuevo. Y vamos a mirar la del pulpo. Bueno, gente, pues una pica ahí al compañero Geray.
¿Algo qué? ¿Algo? ¿No? A ver qué le ha hecho a la... ¿Qué tal? ¿Con tira de choco? A ver, Guillo, ¿qué es lo que es? No tiene pinta, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sargo. Tiene un bocado dado. Sí, eso sí, ahora es un sargo. Sí, tiene bocado. Bueno, gente, picad mi caña. Esta vez ha subido, ¿no? En vez de bajar, ha subido. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Déjalo, déjalo que coma. Uy, yo no te grabo, ¿eh? Toma, Quillo, graba así. En esta posición. En esta posición. Sí. ¿Me bajo contigo o no? No. Está, ese está cogido. Mira, mira lo que está haciendo la punta, tío. Se está cogido, hombre. Se tiene que estar ahí cogido. Yo creo que está cogido, ¿eh? La ha hecho ya tres veces, tío. Nada, nada. ¿A qué está? Vea. No, tío, es que es de la ola. Es que es de la ola, tío. Estamos con el compañero Ángel. Tenía una gran picada. Saluda, Ángel, a la cámara. ¡Ay, qué guapo! Yo me vine de lado, hermano. ¿Claro? Tiburón. ¿Te tira? Sí. Sí, está tirando. Ahí viene, ahí viene. No, no lo he visto todavía entero, pero ahí viene. ¿Robalo o no? Zafío, zafío, ¿qué coño? Sí, tío. ¿Cómo hay que robar lo más bonito? Nunca lo había visto. Que va, hombre, eso no hace nada. A ver si está cogido. Si no, le hago una cosa y ya está. Pero que eso no tiene que ver, eso de las olas, cabrón. Sí, está coño. Me viene de lado, hermano. Seguro. A ver si va a ser limón o creo que sea. ¿Puede ser robalo? Sí, 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 está tirando ahí la orilla, ¿eh? Puede ser robalo, ¿eh? Ahí bien, ahí bien. Debe ser. No lo he visto ahí entero, pero ahí bien. ¿No, robalo? ¿Robalo o no? Desafío de mierda. He visto algo. Ya, ya. Que robar la mano, no coge la mano, Guillo, a ver si te va a morder. Hombre, eso no hace nada. Hacerle la puntita, ¿eh? Hasta que yo corto ya el vídeo. Ah, que corte, bueno, vale. Cuidado. La mano de Bajari. Guillo, que le mete los dedos en la boca. Se ha tragado. Se lo ha tragado. Se lo pone el anzuelo ahí. Ay, tiene la... ¿Eso a quién se le ocurre? Bueno, familia, pues seguimos pescando. Después de la picada que habéis visto, del desafío que hemos sacado.
Pues vamos a montar otra gameta porque el desafío se ha tragado y se ha clavado los dos anzuelos. Así que nada, montando de nuevo otra gameta. Con otra tirita de choco. Y vamos a lanzar a ver si quiere dar cesta de pescado. Ahí está. Por lo mismo, ¿vale? Los topes, el mismo montaje y el mismo cebo. Pero todo nuevo, gameta nueva, anzuelo nuevo, todo nuevo. Ahí está, toma, Geray. Bueno, gente, pues picada. Seguramente sea otro sonido, pero bueno. Vamos a ver qué. ¿Clavado o qué? ¿Qué crees que puede ser? Ah, el desafío. Sí. ¿Gordo? Sí, pero este es más grande. Más grande que el de antes, seguro. Ah, era más el Neufel. ¿Eh? Era más el Neufel, ¿no? ¿El Neufel se llama? Sí. Que le meta el dedo en la boca. No, le hacen robalo, pero no va a hacer robalo ni el otro. Ahí viene. Más chico, Gil. Más chico, Gil. Aufer, ven para acá. Aufer, te reclama. Y compañero Naufel, domador de zafiros. La técnica de este chaval es inédita. Gente, picada a la caña. Seguramente sea otro zafiro, pero bueno, vamos a ver qué. Este es más gordo, mano. Este es más gordo. Este es más gordo, ¿eh? Este es más gordo, ¿qué crees? Ah, desafío. Sí, pero este es más grande. Más grande que el de antes, seguro. ¿Eh? Digo, como chucha. Ojalá sea un robalo, pero no va a ser robalo ni de coño. Ya está ahí, el rabilongo de mierda. Más chico, ¿eh, no? Más chico. Pero me has tragado bien. Naufel, ven para acá. Naufel, te reclama. Ahí está, gente, pues nada, otro desafío. Ahí está. Bueno, gente, le hemos cortado los anzuelos y ahí vamos a echarlo al agua. El domador de Sofía. Está, echalo que se vaya. Ahí está. Bueno, familia, pues ya terminábamos la jornada. No tuvimos ninguna capturita ni picada más. Y nada, decidimos recoger e irnos. Espero que haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.